Hola amigos, ¿cómo están? Y amigas que se interesan por aprender un poco más cómo funcionan los motores y cómo están compuestos sus internos. Este, para los que no saben, es un pistón. El pistón va dentro de su motor, va dentro de unos cilindros y sube y baja por medio de una biela que se conecta aquí. No tengo una biela aquí ahorita, pero normalmente se pone aquí en medio. Se lo ponen y ya. Aquí le meten sus... Este aquí tiene sus... unos... Aquí están unos seguritos. Unos seguritos y se los ponen aquí ya para que no ande bailando el perno para todos lados. Pero les quería enseñar. Este pistón es aluminio forjado. No es de metal y no es hipertéutico. ¿Qué diferencia tienen los hipertéuticos a los cast, a los forjados? Pues es muy fácil. Nomás hay que entender los materiales. El aluminio es forjado y hagan de cuenta que es... hagan de cuenta que todo esto está lleno, es de aluminio. Y lo cortan. Cortan tipo, como por ejemplo aquí, para que salga esto. Esto lo hacen a mano. Hagan de cuenta que esto era un pedazo de... Este material. Y lo empiezan aquí de que a poner sus anillos, le empiezan a crear sus anillos, bueno, la entrada para los anillos, aquí la taladran para que estos son drenes de gasolina, son para que lubrique el anillo. Y ahorita les voy a explicar por qué es bien importante que si compran unos pistones forjados, que vengan al menos con este recubrimiento. Y les voy a explicar por qué. En sí, el aluminio, lo malo del aluminio es que ustedes no pueden ponérselo, del aluminio forjado, es que ustedes no se lo pueden poner a un coche normal. No se lo pueden poner a su coche daily, o sea, a su coche que usan normalmente a diario, no se lo pueden poner porque el aluminio en frío está a una dimensión, pero cuando se calienta, se expande, todos los metales, a fuerza, todos los metales se expanden cuando se calientan. Les voy a explicar. Normalmente cuando el pistón está frío, como en esta situación, hagan de cuenta que mis dedos es el cilindro y cuando se calienta el pistón, llega un momento donde el cilindro ya está sellado. Ya no tiene el espacio que sobra. O sea, se calienta y se hace más chiquito. O sea, se expande y entonces pues, llena el espacio del cilindro para que selle mejor. Lo malo de esto, de esta situación, de mientras... Si el coche lo agarras en un clima muy frío, en las mañanas, cuando acaba de llover, cuando acaba de amanecer, está súper frío. Entonces, cuando lo prendes, como no está perfectamente, como todavía no se expande todavía el aluminio, cuando empieza a subir, empieza a como no está sellado, nomás sellan los anillos, pero estas partes no todavía no están selladas, entonces cuando sube el cilindro, puede tambalearse poquito. Entonces por eso le crearon este recubrimiento para el cilindro, para no rasparlo tanto. Y ya cuando se calienta, pues ya está, ya no sangolotea. Esto es lo malo de los aluminios, de aluminio forjado. No se lo puedes poner, no es recomendable, yo no se lo recomiendo ponérselo a un coche que tenga abajo de 700 caballos. Si tu coche no tiene 700 caballos, no tiene sentido que le metas estos pistones. ¿Por qué? Porque estos pistones ya... Si le metes estos pistones a tu coche,
Ya no es daily driver, ya es solamente cuando vayas a correr o prenderlo en ocasiones muy específicas. No lo puedes prender pues para ir al súper. Sí puedes, pero lo vas a desgastar, ¿no? No son muy favorables al uso diario, de uso cotidiano no se recomienda. Ahora, los que sí se recomiendan son los cast. Los cast, los pistones que se usan en todos los coches generalmente. Hagan de cuenta que es un molde que tiene este diseño, todos los diseños. Y lo vierten el hierro caliente, hierven el material a un molde y luego les meten aire comprimido para que todo, pues sí, o sea, para que se llene todo el material y no queden espacios, no se ven obviamente, pero dentro del material pudiera quedar un poquito de aire, entonces pues es catastrófico. Entonces por eso le meten más aire al molde para que selle todo y esté perfecto. Así es como normalmente todas las manufacturas de pistones de todas las agencias lo hacen porque es lo más barato. Y son muy rígidos y los pistones originales te aguantan muchos caballos, no se expanden. Esos son otros beneficios de tener, bueno, de los coches de hoy. Que los pistones, como son de acero, no se expanden tanto. De todas maneras se expanden, pero no se expanden tanto como el aluminio. Entonces ya no tendrías el slap de los pistones, ¿sabes de cuenta? Y se escucha como si fuera un knock cuando tienes unos de forjados. Por eso pues no se recomienda tanto que los tengas para tu coche daily. Y también están los hipertéuticos. Los hipertéuticos son los mismos que los cast, de los que los, como, es que no tengo ningún pistón normal para enseñarles, pero ya que tengo uno, espero que se queden suscritos y vean los videos y para comentarles, ¿se acuerdan? Puedo poner side to side, o sea, al lado para explicarles por cómo están diferentes. Este pistón está poca madre, tiene un buen de entradas de aceite para que lubrique por todos lados. Muchos canales tiene. Vean, vean todos los canales. Y lo padre de los forjados es pues que son así. Entonces ahí les meten un esmeril y ahí van haciendo el diseño. Van creando todo, pues. Van creando todo el diseño con máquina, por eso son más caras. Y por eso es diferente el proceso de los forjados, de aluminio forjado. Porque si recuerdan, se corta. O sea, de aquí pudieron hacer cuatro. Cortan uno, dos, tres. Y en los normales no, pues es líquido, es puro líquido. Lo vierten en un molde y en el molde se llena de líquido. Y ya con eso le meten como que aire para que todos los espacios de burbujas que haya tenido dentro del molde se llenen y pues, que no tenga fallos. Los hipertéuticos es lo mismo, no son forjados. La gente se puede confundir que los hipertéticos son forjados. No son forjados. Lo único que cambia es el material. Le meten de 10 a 13% de silicón al casting. Pende un menos que el forjado. Y amigos, pues miren, les enseño algo, un bonus por haberse quedado al final del video. Si están quedando al final del video, comenten RP. Para ver quiénes son fieles al canal y quién aguanta tanto ver estos videos. Estos son tornillos RP. Son tornillos de bancada. Van conectados al cigüeñal y a la biela. Amigos, les quería enseñar este tipo de tornillería. Para los que no saben, esta tornillería es RP.
Y está hecho de un material mucho más resistente que el original. ¿Por qué? Porque el original, los tornillos 10.9 que normalmente usan, los motores convencionales, tienden a, cuando el motor está a altas revoluciones, los metales invariablemente tienden a estirarse poquito con las revoluciones, y con esa poquito estirada puede haber juego en los metales, puede haber fugas de aceite, puede haber fugas del anticongelante entrando en los cilindros. Es total, puede ser catastrófico no tener una buena tornillería a muchas altas revoluciones. No es esencial, pero para mí sí lo es, porque yo busco, pues, demasiados caballitos, como podrán ver. Y no me quiero andar arriesgando a que, por no ponerle una buena tornillería, anda volando el motor. Esto, pues, esto es una inversión. Tordure. Amigos, espero que hayan aprendido algo nuevo, que los pistones forjados no son para daily, son exclusivamente para coches arriba de más de 800 caballos. No vale la pena que se lo pongan a sus coches, a menos de que tengan ese tipo de caballos. Y más aparte, el downside es que no lo puedo usar. Si le pones esto, ya tu coche ya no es daily. Ya es exclusivamente para sacarlo a rodadas, o si lo prendes, no estarlo apagando y prendiendo muchas veces para que no se enfríe. Total, tiene muchas desventajas, pero pues, si lo que quieres es tener demasiados caballos y que te aguante un pistón, es un aluminio forjado. Amigos, pues, ¿qué les pareció ese tipo de video? ¿Les gustó un poquito de conocimiento del tema? Un youtuber de coches realmente hable de coches y de su funcionamiento, ya que muchos, pues, normalmente suben videos corriendo y no saben ni por qué jala su coche. Pero espero que les esté gustando este video y que estén aprendiendo.